Ratificó que Evo Morales no puede volver a ser candidato a la presidencia. En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó que no es posible una segunda reelección presidencial de Evo Morales, ya sea consecutiva o discontinua. Esta decisión cierra el camino para una eventual candidatura de Evo Morales en las elecciones de 2025. La resolución se dio a conocer a través del Auto Constitucional 0083, diagonal 2024, en respuesta a una solicitud de enmienda a la sentencia constitucional 1010, diagonal 2023, S4. El Tribunal Constitucional Plurinacional establece que ninguna autoridad podrá aspirar a un tercer mandato después de haber cumplido dos periodos, sin importar si estos son consecutivos o no. Reafirmando así las limitaciones constitucionales para la reelección de Evo Morales en Bolivia.